continuamos en nuestra ruta, incansable ruta, con arte de esta sierrana nuestra, que hay que decirle vamos para adelante, pero cuando se echa para adelante, aquí hay arte para dar y tomar. Y artistas a nivel mundial que están participando esta noche, y gente incluso de Inglaterra, que tenemos nuestra intérprete, que es una maravilla de mujer, cómo se enrolla en español y en inglés. Pero ahora hablamos aquí con un español, con un surrianero, que tiene mucho que ver, porque está trabajando él y su mujer Trini incansablemente y participando. Enrique Rute. Enrique, aparte de como participativo, tú y tu mujer, ¿cómo tú estás viendo el ambiente este que hay increíble e inenarrable? Pues ya lo estás viendo tú. Esto es, la verdad que da mucha felicidad, mucha alegría, y como se han volcado los artistas tanto, que muchas ideas de las que había, tú sabes bien que esto empezó siendo una idea, un proyecto pequeñito, pero gracioso, y sin embargo iban aportando ideas los artistas, las diferentes asociaciones, y se ha hecho algo muy bonito, grande, emocionante, divertido, entretenido, participativo, y algo que yo estoy viendo, todos los artistas que han venido, amigos y demás, están muy contentos con el nivel, con las exposiciones que tenemos, muy interesantes. Elena Verón, Brisma, Manuel Cabello, Salvador Cabello, Manolo Moreno, Juan López, gente muy importante, José Marchal, no quiero decir más porque si no, pero es que son todos, y lo decía, es un nivel muy bueno, una calidad, y que eso no se encuentra, no se encuentra usualmente. Enrique, está muy bien ideado lo que hay por ruta, porque así la gente saca más partido, rutas guiadas con nuestras guías e incluso bilingües. Hay tres rutas. Sí, hay tres rutas. Está la ruta con arte, ¿no? Con exposiciones, música, cante, todas las posibilidades, ¿no? Luego tenemos la ruta del aroma, para pasear, para disfrutar. Por otras calles. Por las calles del casco antiguo, ¿no? Que ya en sí son bonitas, ¿no? Pero además pues se le han añadido los aromas, costumbres, peculiaridades, ¿no? De Churriana y de la tierra de Málaga también, ¿no? Y luego tenemos la ruta del encuentro, ¿no? También una ruta para pasear, para participar en los murales, en las pinturas, ¿no? Todo muy bonito, la verdad. Pues nada, Enrique, muchas gracias por comentarnos estas palabras tuyas, esta información, y también por vuestro trabajo, que yo lo conozco, el tuyo, de Trini, tu mujer, que habéis trabajado duro. Y los artistas, cosas de todo. Y vamos a seguir viendo la ruta con más arte. Y nos encontramos en esta calle que tiene un nombre, lo que es positivo. Sí, tiene un nombre positivo, se llama calle Linares, me parece que es calle Linares. Bueno, la calle de Linares es su nombre. ¿Y qué es lo que hace aquí Andrés Centeno? Ah, bueno, aquí colaborando con un taller de jabón, de exposición de jabón, del que se hacía antiguamente, con los aperos de con las lavadoras antiguas, no las lavadoras modernas, que esto ya no lo quiere la gente. Las tablas, ¿sí? Entonces colaborando en la Noche del Arte, que para Churriana. Ahí arriba, muy cerquita de aquí, estaban los lavaderos. Hasta el año 1970, los lavaderos públicos, que eran en Lebrillo y con tablas de estas. Exactamente, y las tablas de cemento. ¿Y qué te parece a ti lo que hemos montado entre todos? Pues a mí me parece muy bien. Yo lo que pasa es que lo que he hecho en falta es que a cualquier cosa que hacemos en la barriada, y mira que se hacen cosas, no sé por qué razón, le damos poca publicidad. Porque, por ejemplo, los trísticos que se han hecho, pues se han repartido muy tarde, no se ha dado publicidad por ahí fuera de la barriada o cosas de, y tenemos que, pero a cualquier evento le tenemos que dar un poquito más de publicidad, tenemos que mirar más para nosotros. Pues nada, familia, para el año que viene ir tomando nota, porque la verdad es que está saliendo bastante bien, pero lo que se pueda mejorar, hay que mejorarlo. Estamos en ello. Otra vez, yo conocí a Cristóbal a través de su productora, celebrando a una mujer de mi pueblo que se dedica a hacer libros de la manera más insospechada, bordándolos. No borda solo el dibujo,
borda también el texto. Y tiene, por ejemplo, el Quijote bordado. Una gran labor. Tiene obras pues de libros de cocina, que es, digamos, con las recetas, hasta libros de Jorge Bucay. Es una maravilla. Yo, que soy maestro, y ella, bueno, pues tuvo la posibilidad de ir poco a la escuela, algunas veces me ha llamado para que le corrija, y soy el único maestro que corrige con alfileres, porque voy poniendo un alfiler allí donde se ha dejado una tilde o algo así, porque no se deja mucho más. Ellos son muy buenos amigos, y cuando yo vine a presentar mi libro aquí a Churriana, él estuvo allí presente. Y entonces ya pues pudimos charlar muy poquito, porque no dan tiempo estos actos, pero ya he podido ver por ahí sus poesías y ver que de aquí en cualquier plaza de Churriana tiene que haber un monumento a Cristóbal. Así que... Muy amable. Te tendré presente en mis oraciones nocturnas. Y en las diurnas también. Gracias por la presentación. Bueno, familia, fijaos lo que son las cosas. Gracias a los organizadores, me pongo los lentes audio, no para poner. Vaya a escuchar algo que en un cuartito en la higuereta lo hemos grabado como presentación de este documental. Y me ha dado permiso la productora para que, gracias a vosotros, ya que nos han brindado la oportunidad de leer algo, pues voy a leer esto, es muy cortito. A la noche se hace arte. La noche derrama cultura en nuestro barrio malagueño. Es una bella y hermosa locura. Más bien parece un sueño. Todo el barrio se ha volcado, participando generosamente, y su premio ha encontrado, recibiendo a mucha gente. Hasta la luna se ha parado en el luminoso firmamento. Osú lo que se ha formado al vernos felices y contentos. Y las estrellas centelleantes con su luz todo lo ilumina, embelleciendo a cada instante los bellos rincones y hornacinas. Las previsiones de visitantes de sobra nos han sobrepasado, requiriendo a cada instante información que le hemos dado. Y en cada plaza o calle, sorpresa a cual mejore. Toda sin faltarle un detalle, torbellinos de colores. La joya de Málaga es señera, y cuando se anima y tira para adelante, nadie la supera. Como en su noche de arte, la calle de los olores, la plaza de la poesía o de los musos pintores. ¡Olé la Churriana mía! El quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos. Apenas había sitio para que cupiera un farol y un farolero. El principito no lograba explicarse para qué podían servir en un lugar del cielo, en un planeta sin casa ni población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, puede que ese hombre sea absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, el vanidoso, el hombre de negocios y el bebedor. Al menos su trabajo tiene sentido. Cuando enciende el farol, es como si hiciera nacer una estrella más o una flor. Es una ocupación muy bonita. Es realmente útil porque es bonita. Cuando abordó el planeta, saludó respetuosamente al farolero. Buenos días, ¿por qué acabas de apagar tu farol? Es la consigna, respondió el farolero. Buenos días. ¿Qué es la consigna? ¿Apagar el farol? Buenas noches. ¿Y lo enciendo otra vez? ¿Y lo encendió otra vez? ¿Por qué acabas de encenderlo otra vez?
Es la consigna, respondió el farolero. No entiendo, dijo el principito. No hay nada que entender, dijo el farolero. La consigna es la consigna. Buenos días. Y apagó el farol. Luego se enjugó la frente con un pañuelo a cuadros rojos. Tengo un oficio terrible. Antes era razonable. Apagaba por la mañana y encendía por la noche. Me quedaba el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir. Y desde aquella época, ¿cambió la consigna? La consigna no cambió, dijo el farolero. Ahí está el drama. Año tras año, el planeta se puso a girar cada vez más deprisa y la consigna no ha cambiado. ¿Y qué?, dijo el principito. Pues que ahora, que da una vuelta por minuto, no tengo un segundo de descanso. Enciendo y apago una vez por minuto. Eso sí que tiene gracia. Para ti los días duran un minuto. No tiene ninguna gracia, dijo el farolero. Ya llevamos un mes hablando. ¿Un mes? Sí, 30 minutos, 30 días. Buenas noches. Y encendió otra vez el farol. El principito lo miró y se encariñó con aquel farolero que seguía tan fiel a la consigna. Cuando el sol de julio se escondió en el horizonte, las estrellas fueron asomándose curiosas al cielo de Churriana. Entre el blanco de sus calles nacían aromas que inundaban el aire, acariciando coplas y bailes, piedras que se hicieron esculturas, colores que se fundieron en imágenes, músicas que llegaban al alma y las palabras de personajes que un día dejaron su huella en esta tierra. Una luna tímida comenzó a crecer en el oscuro manto de la noche y comenzó a contar historias. El mar acarició su rostro mientras las gaviotas revoloteaban y un barco surcó las olas. ¡Socorro, socorro! Un grito rasgó la paz de la noche. En este recóndito lugar, salpicado de cuesta escalonada, cuyas fachadas acicaladas en el color blanco como su misma calle y pequeñas plazuelas soportan tan bello y blanco nombre. Aquí una niña pequeña dice, pobre de emoción, o doble de emoción. Cada vez que llegaron a este lugar se reunirían y todo volvería a ser como antes. Como antes y como siempre, porque la vida reúne a todas las personas que confluyen en los mismos sentimientos, las mismas sensaciones. La vida se encarga de reunir a la buena gente. Y aquí estamos disfrutando de esta noche en nuestro pueblo, en esta noche tan mágica y malagueña, aprendiendo a través de estas personas que se han tomado tanto interés para que nos vayamos con el deseo de dedicar ahora a leer libros interesantes. Gracias. Niños van corriendo, corriendo van. Miran a un cojo, no corre, hasta que los versos del poeta infringieron la ley. Bueno, familia, esta placita acogedora hemos estado escuchando, grabando lo que son lecturas un poco poéticas, en fin. Y nos encontramos con una familia, una pareja, que tengo la impresión que no son de aquí, que es lo que queremos nosotros encontrar, aunque sea esta noche. Una vez que hay muchas personas, pero nos damos con ellas, nos interesa porque al no ser de aquí queremos preguntarle quién es, de dónde viene y sus impresiones sobre nuestra primera noche cultural de Churriana. Pues fascinado, sencillamente no esperaba que en un lugar tan natural, con tantas raíces, que el pueblo se manifieste con esta espontaneidad y con esta belleza, porque es una belleza. Venía con una expectativa, bueno, tengo que decir que vengo de una ciudad de Jaén que se llama Arjona, y entonces, pues, verdaderamente, cuando se hacen superproducciones, con muchos dólares, con mucho dinero, pues, la verdad que tienen que salir las cosas como, pero no tienen alma. Aquí el escenario es natural, es la calle, es la gente. Vuelvo con frecuencia porque de la primera vez que he venido, pues vuelvo. Y hoy he venido expresamente a vivir la noche con las personas que también acogen a los que llegamos, así que no somos de aquí. Y viene usted, me gusta que repita usted de dónde viene, ¿de un pueblo de Jaén? Sí, de Jaén, de Arjona, en la Campiña. De Arjona, ¿y por lo menos su nombre? José Fuente. José Fuente.
Pues encantado de vosotros, vuestra pareja. Esperamos que esto con vuestros comentarios positivos siente esas raíces, porque la verdad es que este país en general sigue estando todavía muy necesitado de artes culturales, porque España, por su dilatada historia trimilenaria, no estamos los españoles, el pueblo, yo creo, a la altura que teníamos que estar en cuanto a la cultura. Por supuesto, España es una gran productora de cultura. Lo que tenemos que vivir es aprovechando y disfrutando de la cultura, porque quien consume cultura está haciendo subir el índice del bienestar. España es un paradigma del bienestar, ¿no? Pero tenemos que aprender mucho más a consumir, porque fijaros cuánta gente viene, y viene para los sitios ya cada vez más de dentro, de interior, a chupar, a beber, a nutrirse de la cultura, porque ya digo, es un indicativo de la sociedad del bienestar, consumir cultura, y ya veis de qué forma más natural, más sencilla, encantadora la noche es. Y cuando hemos aparecido en este parque, con la pintura, la música, allí hemos tomado una copita allí con los amigos, y luego subimos por las calles y nos encontramos en cada rincón esto, pues la verdad es que es para quedarse aquí, pero y no irse ya a ningún sitio más. Pues nada, nos ha encantado dar con alguien que nada menos que de un pueblo de Jaén, y él y su pareja están esta noche aquí viviendo con nosotros, y además está encantado porque se le nota. Sí, verdaderamente sí. Cantado y para contarlo. Y para contarlo, y contamos, y lo cuenta, que su pueblo es muy entrañable, pero ahí en ella han nacido buenos artistas. Y ahora mira por dónde nos encontramos, a José Marchá, paisano nuestro. Le gusta el fondo de la cal, lo blanco, y mira cómo ha buscado él rápidamente el lugar convenido. Sí, señor. José Marchá, lleva muchos años viviendo en Churriana, sí, señor. Pero ha visto cosas como la de esta noche en cuanto a la cultura. No, es la primera vez, porque creo que es la primera vez que se ha celebrado este evento, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues como siempre que se hace algo en Churriana, tan sencillo, honesto y con muchísimo arte, como tú lo has organizado y como las demás personas que hay en el pueblo están participando. Lo ha organizado la Junta de Distrito y colaboramos. Claro. Tú también colaboras con tus pinturas. Y ya acabamos de hablar con una pareja, con él concretamente, y viene de un pueblo de Jaén. Se llama Arjona y él es el señor don Pepe Puentes, amigo mío. Ah, amigo tuyo. Sí, ah, he traído para ver el evento. Pepe Puente de Arjona, un pueblo de Jaén. Sí, sí, estamos aquí fantásticamente tomando una copa y viendo todo, escuchando tu poesía, tus poemas. Y es una persona muy, muy importante, muy interesante, y el arte lo lleva en la sangre, ¿sabes? O sea que ha sido una coincidencia. Pues muchas gracias, José Marcea, nuestro paisano. ¡Qué pequeño! A veces es un pañuelo del mundo, y qué grande. Pero hoy se reúne aquí familia de un pueblo entrañable, Arjona. Arjona de Jaén. Muy cerca de mi pueblo, Arjonilla. Muy cerca de Arjonilla. Mira por dónde, que Arjona parece que es un poco más grande. En fin, la noche para nosotros continúa con todo el arte que le podamos echar a mi alma. Mira, mira qué cabello está ahí conmigo. ¡Por favor! ¡Mister Pepe! ¡Esto puede llegar! ¡Ahora tienes que pagar! ¡Hombre, no, espera! ¡Viene con la escondida detrás tuya! ¡Viene con la escondida detrás tuya! ¡Clarita, venga! Bueno, pues nada, pues gracias y aproveche, ¿eh? Que sigue con arte, porque aquí hay un taller de pintura
que a lo que se ven están colaborando la gente, pero bastante bien. Y una de las pintoras que colabora en esto, profesora Doria Agudo, nuestra paisana, le queremos pedir su parecer. ¿Qué te parece, Dori, lo que se ha montado esta noche aquí en Churriana? Pues a mí me parece maravilloso. Me parecería ideal que cada vez que surja una idea se organice, porque de hecho la gente participa mucho, la gente está deseosa de que aquí en Churriana, en nuestro pueblo, podamos disfrutar de él, de sus calles y de todo lo que tenemos aquí, que es mucho. Tú mismo lo sabes, porque tú eres también parte del arte de Churriana como escritor, y hay mucha gente que pinta y que puede desarrollar diferentes arte, y en fin, la gente está deseosa de participar y de pasarlo bien en nuestro pueblo, porque siempre tenemos que salir de Churriana para poder hacer alguna actividad. Dori, fíjate que es una noche plena de arte, porque está la música, la pintura, la lectura, el cante flamenco, y Málaga capital ya no tiene ni la coracha. Es verdad. Ya, pues Málaga necesita potenciar esto, porque esto es Málaga capital, es un barrio desde el año 1905. Sí, es verdad. Yo lo y los vecinos de Málaga, de esos barrios que han perdido su encanto, esta noche aquí estarían disfrutando con nosotros. Pero hay que ser el año que viene más precavido y lanzar mucho antes la promoción, porque esto debe de verlo, como mínimo los malagueños. Hemos entrevistado a un matrimonio que ha venido de un pueblo de Jaén y se han enterado por internet. ¡Qué maravilla! Pues la verdad es que sí, pero bueno, este ha sido el primer año y con cada experiencia se va aprendiendo. Supongo que la tenencia de alcaldía, que lo ha organizado, y todos los grupos que participamos de artistas de Churriana, pues aprenderemos para el próximo año, pues que salga mucho mejor, se promocione más, venga mucha más gente, pero que aún así estamos viendo que hay mucha participación. Y bueno, eso, cada vez que lo hagamos, pues supongo que mejor, igual que otras cosas que se han organizado otras veces. Familia, malagueños, todos de otros barrios. Todos los barrios tienen su encanto, pero estos rincones en Málaga capital ya se ha perdido. Y si vienen a verlo, hay lugares que tienen más de 2 siglos de vivencia. Y esto hay que patearlo, y el año que viene os invitamos de nuevo.